tal, señoras y señores? ¿Cómo les va? Bienvenidos a disfrutar del deporte motor a través de Canal 10. Bueno, esto es Automovilismo Provincial. Como cada viernes a las 21, como cada sábado a las 13, aceleramos juntos a través de la pantalla de Canal 10. Bueno, hoy tenemos TC850 para entregarles, pura y exclusivamente el TC850, en esta fiesta del deporte motor. Presenta Quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten, la mejor calidad en quesos. Quesos Don Jorge, entre Colonia Mabragaña y Autovía 14, está Quesos Don Jorge, que nos lleva a la primera serie del TC850 en Gualeguaychú. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. Ya estamos en los preparativos previos, entonces nos vamos a meter en la vuelta de reconocimiento y el TC850 se prepara para precisamente vivir lo que va a ser esta, la primer serie de la mañana del TC850. Había cuenta, después vendrá la segunda respectivamente y su final allá por el medio. Pero aquí realmente las cuatro primeras grillas de partida son pesos pesados, ¿no? Rodrigo Miraglio, que establecía el 89988, y ya vamos a ir también dilucidando un poco lo que ocurría con la grilla esta de partida que estamos viendo precisamente allí, para encarar lo que va a ser esta primer serie selectiva de la categoría, ¿no? En imagen, por supuesto, ya metidos recta principal, el auto de rescate que está en el fondo del lote, está todo preparado, todo listo como para ya ser de la largada, y se larga entonces la primera serie del TC850. Recordemos, aquí comandando en forma primaria Rodrigo El Gogi Miraglio, Alejandro Daniel Cisneros, allí estaba Turano también haciendo la gala de ese cuarteto con Gabriel Schneider, y por supuesto un poco más atrás en el cajón 15 estaba largando Gonzalo Salas, en el 6 Juan Aliau, en el 7 Néstor Guerrero, en el 8 Rubén de Geneve, en el 9 Joaquín Blanc y en el 10 Claudio Rey. Ahora sí, ya las circunstancias están dadas como para meternos directamente en la carrera y se conforman dos binomios, este uno, ¿no? El de Miraglio con Alejandro Cisneros. Miraglio, que le gusta este autódromo de Gualeguaychú, le cae bien, ha hecho muy buenas carreras allí y realmente creo que me parece que se siente más que cómodo en esta traza del sur de la provincia de Entre Ríos. Ahí ya está la deserción definitivamente para Gonzalo Salas, en máquina número 27, acarreado un poco por el rescate en ese sector. Y aquí se empiezan a conformar ya las duplas trabajando en la succión de Gualeguaychú. Es un autódromo que también se presta para trabajar mucho en la succión y no perder el terreno, ¿no? Miraglio, que se quiere despojar lo antes posible a Cisneros. Ya vamos a empezar a ver algunas actitudes de algunos pilotos en cuanto a la elección de por dónde transitar en el autódromo de Gualeguaychú, que es muy importante para tenerlo en cuenta, porque eso obviamente los obliga a buscar el mejor sector, la traza más corta que tiene el autódromo, y de esa manera poder establecer un mejor registro, ¿no? Cuando una categoría empieza a tener paridad, como va a tener el TC850, ya la tiene, ya la está demostrando, es decir, no ha perdido el TC850 la mística de tener esos trencitos realmente importantes de 6, 7 autos que están metidos dentro del segundo y que después en carrera las cosas realmente se trasladan a lo espectacular, ¿no? A lo que la gente quiere ver, que es precisamente la puja en cada uno de los puntos. En cuestión, tanto Maxi Turano, que estaba en la tercera posición, fíjense cómo se inclina para el lado de la cuerda, lo abanica para el externo, intenta Gabriel Schneider de no perderlo de la succión, porque obviamente sabe perfectamente que si lo pierde la succión, pierde el contacto con la posición, ¿no? Los dos están a
a nada. Ahí hay una décima, dos, tres de diferencia, no más de esto. Si lo transformamos en metros, estamos hablando de un metro y medio de diferencia. Trompa metido abajo de la tapa de motor, casi a milímetros de la traversa, generando realmente un espectáculo más que importante. Bueno, recién le dábamos cuenta entonces de la grilla, ya entramos a hablar un poco de lo que es la parte tiempos de la carrera, que es importante, donde sin dudas que el récord de vuelta queda en manos de quien estaba ganando esta serie, de Rodrigo Miraglio, que establece 1:20.545 el ritmo de carrera, que es muy bueno, es excelente. Daba cuenta ya del gran potencial que tiene Rodrigo Miraglio, y uno empieza a armar lo que puede ocurrir durante el fin de semana con estas cuestiones, ¿no? Estoy hablando de las exiguas diferencias. Urano, que de nuevo saca el auto de atrás con Schneider. Los dos a la par ingresan al sector de uno. Schneider lleva la peor parte porque viene por la parte externa. Se va a recomponer, va a tratar de ir de nuevo a la lucha. Anduvo pastoreando el ingeniero de Clarita un rato, no le gustó mucho el pasto y volvió a la pista. Y así están transitando los autos, y Miraglio, con esta circunstancia de Cisneros, escapa en la punta definitivamente. También hay que dar cuenta la diferencia que habían sacado tanto primero y segundo para con Turano y con Schneider, porque se habían escapado increíblemente, que hasta inclusive le permitió recomponer el error de Cisneros cuando se va afuera, ¿no? Toda la intención, o todo esto dentro del juego de la intención, de darle alcance a un Miraglio que se mostró muy contundente en clasificación y que también se muestra muy contundente en esta serie, y uno ya empieza a armar un poco el rompecabezas que puede venir después. Obviamente, no faltó a la carrera el sobrinito y se hizo presente en el autódromo de Gualeguaychú. Les decía, armando un poquito la batería entonces, esta batería que estuvo pactada a 6 vueltas, ya ahí Miraglio se escapó, empezó a regular la carrera, ya había establecido el récord de vuelta. Turano estaba en otra historia con Gabriel Schneider, los dos haciendo un gran espectáculo en esta primera serie, en una puja realmente importantísima. Ahí lo veíamos a Claudio Riffel, máquina 88 de Joaquín Blanc, transitando también en esa parte del autódromo del sur de la provincia, encarando lo que es el curvón del Aeroclub de Gualeguaychú. Tanto Turano como Schneider, ahí está Miraglio de nuevo ya en la recta principal con una diferencia importante. Esta serie la gana Rodrigo Miraglio con una diferencia de 3 segundos 3, ¿no? 3 segundos 297 milésimas, realmente es una eternidad la diferencia que hace Miraglio, y pone de manifiesto el gran auto que tiene en el fin de semana. Insisto, ya la clasificación estaba bajo el brazo, la serie parece ser de no mediar ninguna circunstancia adversa, también queda en manos de Rodrigo, y con todo esto uno empieza a armar ese rompecabezas que puede venir al mediodía, que es la gran final. Schneider casi a la fricción un poquitito con Turano en esa parte, tratando de apurarlo un poco, decir vamos más arriba, a ver si podemos tener una mejor performance y dar alcance al segundo, Cisneros, que es el que más inmediatamente estaba de ellos, ¿no? Esto no iba a ocurrir, no fue así. Ahí lo estábamos viendo recién, Claudio Riffel, de buen andar dentro del 1850, sus primeros pasos dentro de la categoría. Adelante, todo estaba dicho entonces para Rodrigo Gogi Miraglio, un Alejandro Cisneros que iba a terminar siendo segundo, Maxi Turano en la tercera ubicación, Gabriel Schneider en la cuarta, en la quinta Néstor Guerrero, en la sexta ubicación Claudio Riffel, en la séptima ubicación Joaquín Blanc, octavo quedaba Rubén de Geneve, noveno Juan Martín Aliau y décimo Gonzalo Salas. La Copa Senior quedaba en manos de Néstor Guerrero, la segunda ubicación para Rubén de Geneve y la tercera para Gonzalo Salas. Parte final entonces, banderazo a cuadros que caía sobre Rodrigo Gogi Miraglio, el ganador ya 2 del fin de semana, ganador de la clasificación y ganador de la primera serie selectiva en el autódromo de la localidad de Gualeguaychú, cuando ya nos aprestamos a empezar a vivir la gran final que va a venir del TC850, sin dudas, teniendo en cuenta de cómo fueron o cómo se manifestaron las dos series selectivas del TC850. Rodrigo
el Gobi Miraglio, ganador de la primera serie del TC850. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752, San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferret Sur, ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento, trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Dale me gusta a Supermercados 207, a la verdulería, que es como estar en tu propia granja, la carnicería, con los mejores cortes para tu parrilla, la panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercado 207, además con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercado 207, es bueno que estés acá. Ferretería mayorista para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581 472094 Setur 2488 San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina,
22 del Oeste Norte 880. Teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo. Multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Bueno, y ahora es momento de compartir la segunda batería, también presentada por Quesos Don Jorge, Cremoso Barra Sardo Patty Gras, la mejor calidad en quesos es Quesos Don Jorge, segunda serie del T850 para usted. Presenta la nota, Turismo Valori, te acerca a los mejores destinos turísticos, reserva tu lugar, Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. Nos metemos en el terreno de lo que sería la segunda serie del T850 en el autódromo de la localidad de Gualeguaychú, el ordenamiento de la grilla de partida, que ya estamos viendo precisamente en pantalla. Fabio Todone, máquina número 59, que había establecido en clasificación 1.20.581. En la segunda grilla, Rafael Naiber con 1.21.161. En la tercera fila, Román Fontana reapareciendo con 1.22.119. En la cuarta fila, Julián Mendiburo, 1.23.365. Mariano Mendiburo, 1.23.762, quinta grilla. En el sexto cajón estaba largando el Doc Fernando Fusaro con 1.24.494 en clasificación. En la séptima fila, Maxi Lozano con 1.25.120. Octava fila, Federico Blanc, 1.26.701. En la novena fila, Alejandro Cuestas, 1.28.390. Y en la décima, Martín Miray. Ya los autos están prácticamente todos acomodados en su cajón de partida, respectivamente. Algunos movimientos aún todavía en el fondo de la grilla. Ya todos engrillados los autos. Rescate en el final de la recta principal del autódromo de Gualeguaychú. Marcaba ya con creces entonces Cito Done rápido en el semáforo. Naiber se queda un poquitito en la largada. Hace un pequeño quedo y creo que es definitivo. La muy buena largada que tiene Fabio Todone, este chico que es muy rápido, ya lo demostró en Concepción del Uruguay, no tuvo quizás todos los satélites alineados como para concretar un gran trabajo durante todo el día, pero en Concordia se mostró rápido de nuevo, en Gualeguaychú volvió a ser el protagonista, sin dudas de una categoría que poco a poco incorporando o a partir de la incorporación de esta motorización, el 1.3 Fire realmente ha crecido notablemente en estos últimos tiempos y esto lo festejamos, por lógica, ¿no? Recuperar una categoría después de una transición un tanto difícil, pero en una situación compleja como la es en la actual, recuperar una categoría, yo creo que hay que estar más que satisfecho. Ahí estamos viendo ya el tránsito de lo que ocurría precisamente en cada uno de los metros, transitando aquí en este caso en particular lo que es el curbón del hangar, esta variante que es el ingreso a la recta principal del autódromo de Gualeguaychú, y ya Todone tomaba algunas diferencias, pero no le era muy sencillo, digamos, porque evidentemente venía un tren importante detrás de él, buscando la mejor posición en lo que iba a ocurrir en el transcurso de esta segunda serie selectiva. Una segunda serie, vuelvo a insistir, que marcaba puntualmente un inicio como para completar lo que iba a ocurrir con la final que a posteriori vendría precisamente en el autódromo de Gualeguaychú. Ahí está Fabio Todone con un reaparecido Román Fontana que no se olvidó de hacer nada, de aquel viejo TC850. Román sigue siendo un protagonista sin dudas de la categoría, y en la tercera posición también encaramado allí en la lucha, buscando la participación constante de un Naiber
que no iba a durar mucho en la carrera, ¿no? No iba a durar mucho. Rafa, que es un gran protagonista del TC850, sin dudas, tiene un excelente auto y él arriba del auto no desentona en nada. Apretada esta segunda batería entonces en el autódromo de Gualeguaychú, un autódromo que le cae muy bien a la categoría. Siempre han salido carreras realmente muy lindas, muy ajustadas. Ahí estamos viendo cómo Román, inclusive por el lado externo, en una situación compleja del autódromo de Gualeguaychú, que es el final de la recta principal, encarando esta precisamente, que es la curva 1, y luego se va en una variante, que es la parte posterior al sector de boxes, que también es bastante compleja, hay que manejarla. Esto lo hemos dicho hasta el cansancio. El autódromo de Gualeguaychú, cuando uno lo ve, parecería ser un autódromo que no tiene grandes secretos, ¿no? Pero evidentemente sí los tiene, es muy técnico, las trayectorias no hay una gran variedad, hay que elegir la mejor. No le fue fácil a Fabio Todone tratar de mantenerlo en línea precisamente a Román Fontana detrás de él. Las 876 milésimas que lo separaron en el transcurso de la carrera fueron lapidarias para no cometer ningún tipo de error. Nada se podía dejar librado al azar, teniendo en cuenta realmente la calidad de estos dos pilotos que están manejando la punta, primero y segundo respectivamente. A un segundo, 225, en un muy buen trabajo, Mariano Mendiburu, que estaba ganando la Copa Senior hasta ahí, con un Fernando Fusaro en la cuarta ubicación. Después de él vendría Alejandro Cuestas, Martín Miraglio desde atrás tratando de remar, Maxi Lozano, Julián Mendiburu, que iba a tener un traspié, y ya lo vamos a ver en el transcurso de esta batería, esta segunda batería del TC850. Rafael Nyberg, que ya estaba abandonado, tirado lamentablemente, y para el piloto de San José, Federico Blanc, sin fortuna. Ahí estamos viendo puntualmente lo que estábamos marcando recién, ¿no? El revolcón de Julián Mendiburu, afortunadamente sin consecuencias físicas, eso es importante para rescatar. El autódromo de Gualeguaychú tiene la posibilidad de tener muchas vías de escape y obviamente esto facilita que el piloto se sienta seguro ante una maniobra. Aquí seguramente lo que le pasó a Julián tiene que ver un poco con la dificultad del terreno, un terreno que no estuvo propicio entonces en cuanto a la parte lindera de lo que es el asfalto por la cantidad de agua caída en los días anteriores. Ahí veíamos el trompo completo en la variante posterior a boxe. Triunfo entonces para Fabio Todone en esta segunda batería del TC850 con 11.23, 843 milésimas, quedándose con esa serie Román Fontana, Mariano Mendiburu, Fernando Fusaro, Alejandro Cuestas en la quinta, en la sexta ubicación Martín Miraglio, séptimo Maxi Lozano, octava posición para Julián Mendiburu, la novena para Rafa Nyberg y la décima para Federico Blanc. Ahí lo estamos viendo, triunfante entonces en esta segunda batería, máquina número 59, Fabio Todone, que se quedaba con la segunda serie del TC850 en el autódromo de la localidad de Gualeguaychú. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Todo accesorios, todo en equipamiento, cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier, Calo a su disposición.
Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752 San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferret Sur, ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Dale me gusta a Supermercados 207, a la verdulería, que es como estar en tu propia granja, la carnicería, con los mejores cortes para tu parrilla, la panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercados 207, además con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercados 207, es bueno que estés acá. Ferretería mayorista para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581 472094 Setur 2488 San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Y en esta edición de Automovilismo Provincial Apuro TC850... nos vamos a quedar con la final de la categoría Quesos Don Jorge. La mejor calidad en quesos, fábrica libre de gluten, incomparable. Los quesos Don Jorge nos llevan a la gran final del TC850. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos.
Inexorablemente se nos viene la final del TC850, ya los autos están en movimiento, van por la vuelta previa y se empieza a palpitar en el mediodía de Gualeguaychú lo que puede llegar a ocurrir con esta fecha, ¿no? Un buen parque del TC850, recordemos cómo estaba conformada la grilla, Rodrigo Miraglio en el lugar de privilegio, Fabio Todone en los metros más atrás, fila 2, en la 13 Alejandro Daniel Cisneros, en la cuarta fila Román Fontana, en la quinta Maxi Turano, en la sexta fila Mariano Mendiburu, en la séptima Gabriel Schneider, en la octava Fernando Fusaro, en la novena Néstor Guerrero, décima fila para Alejandro Cuestas, undécima para Claudio Riffel, décima segunda fila para Martín Miraglio, décima tercera para Joaquín Blanc, décima cuarta para Maxi Lozano, décima quinta para Rubén de Geneve, décima sexta fila para Julián Mendiburu, décima séptima para Rafael Naiber, décima octava fila para Juan Martín Aliau, décima novena para Federico Blanc y vigésima para Gonzalo Salas. Dos cámaras on board, una sobre el auto de Fabio Todone y la otra sobre el auto de Alejandro Daniel Cisneros. Se viene la largada del TC850, está todo listo, se mueve apenas el auto de Todone, pero ahí está todo aquietada las aguas. Se enciende el semáforo en rojo y aquí en plena recta principal se larga. Se larga la final del TC850 en el autódromo de la localidad de Gualeguaychú. Y en los pasos iniciales el rumbo a lo que es el sector de curva número 1. Todos los autos están conformados perfectamente bien, no hubo absolutamente nada. Los dos ganadores de serie están en la primera y en la segunda ubicación. El primer trompilio del mediodía, precisamente allí en el sector de 1. Mientras tanto, estamos sobre el auto de Alejandro Daniel Cisneros en cámara on board, una de las cámaras on board en esta final del TC850. Vamos a la reiteración del trompo, me parece que es el auto de Blanc en la distancia. Pero bueno, ahí estamos ahora buscando la posibilidad de ingresar ya a lo que es la parte del curbón del hangar del autódromo de Gualeguaychú. Marca el terreno por el momento Rodrigo Miraglio. Y vamos a prestarle atención puntualmente en estas primeras vueltas a una particularidad que tiene este autódromo y que los pilotos obviamente toman como una herramienta para resolver una carrera. Tiene que ver con las trayectorias. Uno insiste mucho con todo esto, los pilotos saben perfectamente bien de qué está hablando uno y cada uno de ellos también empiezan a buscar cuál es la alternativa mejor. Vamos a ver algunas imágenes y nos vamos a detener en las imágenes para ser muy concretos con esto. Ahí está Román Fontana discutiéndole la posición a Alejandro, queda un poco ancho, pisa el piano, Cisneros por adentro, intenta meter el auto y de nuevo recupera la tercera posición que había perdido antes de ingresar al sector de 1, ¿no? Mientras tanto, vamos a ir repasando algunas otras cosas que también ocurrieron, porque no nos olvidemos que la tanda clasificatoria, las dos tandas clasificatorias del sábado por la tarde, arrojaron una general y esa general marcó al mejor registro a Rodrigo Miraglio, 1:24.63. Había una décima de diferencia en lo que fue el registro de la mejor vuelta de la serie de Miraglio. Y creo que eso es muy importante porque habla a las claras del gran ritmo que tuvieron en las series y que ahora empiezan a tener en la final también. Miraglio rápidamente se desprende del tren. Ojo, esta historia recién arranca, ¿eh? No vimos absolutamente nada. Y vamos a empezar a disfrutar con las cámaras on board que nos van a servir como si nosotros plantearíamos una carrera, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que elige hacer el piloto? Y vamos a tener la posibilidad, en la perspectiva, de ver cómo cada uno de los pilotos transita cada una de las partes del autódromo. Entonces, después en la discusión, seguramente vamos a entrar a detallar a ver si la maniobra que genera tal piloto es beneficiosa a la que genera otro piloto. Son cosas muy particulares, muy exquisitas y lindas técnicas, como para poder remarcarlas tenemos la posibilidad a través de la televisión de ver precisamente cada una de estas circunstancias, ¿sí? Gualeguaychú es un autódromo que tiene unas variantes de trayectorias, no son todas válidas, ¿no?
pero tiene una variante, hay que saberlas aprovechar, y sobre todo las variantes esas son utilizables de acuerdo a cómo se plantean las carreras. Cuando son carreras muy apretadas, muy cerradas, las variantes es como que pasan a un segundo renglón, ¿no? Ahí estamos viendo la lucha de Cisneros con Todone, lo está siguiendo por todos lados. Miraglio se escapa un poco en la final, algunas décimas de diferencia, no tantas, pero esto hace a que tenga una pequeña tranquilidad como para que realmente después pueda discutir seguramente la posición en otro segmento de la carrera. Máquina número 59 de Fabio Todone, soportando por el momento a quien fuese el más rápido de esta final. Estoy hablando de Alejandro Daniel Cisneros, que establecía en plena carrera el récord de vuelta, 1:20.583, y eso daba cuenta que el ingeniero de Clarita realmente tenía algo guardado como para esa estocada final, ¿no? Mientras tanto, la carrera tenía un trámite totalmente diferente. Miraglio manejaba con absoluta autoridad. Parecía ser como que esto iba a ser un poco la continuidad de lo que fue la clasificación, donde lo tuvo como dominador, la serie selectiva que la ganó en forma muy contundente. Y ahora nos estamos preparando para la final, pero la parte más sabrosa de la final todavía no aparece. Yo creo que aquí la final del TC850 va a cobrar una particularidad que nos va a llamar muchísimo la atención en las vueltas que están por venir, porque la categoría habitualmente se maneja de esta manera, es decir, va conformando un poco los tándem y empiezan a aparecer los autos rápidos. Aquí estamos arriba del auto de Cisneros, Todone que está adelante, y aquí vamos a empezar a las variantes de cada una de las trayectorias, ¿no? Ahí Todone se ajusta a la cuerda, Cisneros lo hace un metro más afuera, Román Fontana que intenta controlar la cola de su auto en esa parte, Turano que hace lo propio también, en fin, todo va cobrando un matiz importante, tratando, ahí estaba el Rafa Naiber tratando de desde atrás llegar un poco arriba al clasificador importante, y ahora ya Cisneros está por perder la paciencia con Todone, que lo busca por todos lados, ¿no? Aquí vamos a ver una cuestión importante y tiene que ver con lo que marcábamos hoy. Cada piloto elige por dónde transitar. Cisneros ya con ese tiempo que hizo en la final, es como que marcó el territorio, ¿no? El 1:20.583 le bastó como para, obviamente, avisar de que estaba en la pista y que verdaderamente viene teniendo un auto muy rápido. Estos autos rápidos, que son sumamente parejos, son similares, ¿no? Entonces la variante de empezar a trazar el circuito de otra manera empieza a jugar un rol fundamental, porque cada uno de los pilotos empieza a buscar por dónde mejor ir y por dónde mejor tratar de ir limando diferencias. Empieza a jugar la figura y la mecánica de los chasis, el comportamiento. Ya los neumáticos empiezan a inflar un poco más, la presión del neumático es diferente, la temperatura también. Entonces son todas estas cuestiones lindas técnicas que tiene una carrera de auto que uno hace que se entusiasme en mirarla, se entusiasme en ir buscándole cada una de las alternativas posibles, ¿no? Máquina 88 de Joaquín Blanc, ahí está de nuevo Miraglio en la punta, Todone al acecho y Cisneros también al acecho. Creo que segundo y tercero mostrando las garras. Vamos a ver qué nos depara el tránsito de la carrera. Yo creo que la categoría nos puede regalar aún un espectáculo más sobresaliente como el que nos tiene un tanto acostumbrados. Mientras tanto, atrás, tanto el Rafa Naiber como Schneider, como Salas, se sumaba Fernando Fusaro, Alejandro Cuestas, Mariano Mendiburu. Ahí estamos viendo precisamente esta cámara que está sobre el auto de Todone. La lucha en cada uno de los sectores con otros autos se iba manifestando de igual forma. Ya Todone está muy cerca de Rodrigo Miraglio, intentando buscar el hueco necesario en cualquier parte, fabricarlo, o bien a veces, como se dice normalmente en la jerga, generar a que el piloto cometa un breve error
y en ese breve error donde deja la puerta abierta, la verdad, ahí puede estar la circunstancia. Semitrompo y trompo completo luego de Gabriel Schneider, que perdió la cola de su auto allí en el ingreso a la 1. Es muy probable que haya estado un poco sucia la curva. Ahí se llega, después de la solivianada que se le pega cuando la recta hace un sesgo, ¿no? Fíjese cómo lo pasa la cola a Gabriel. Es muy probable que también haya tenido un poquito más de freno atrás el auto y esto haya generado. Si bien en el frenaje el auto de atrás es como que tiende a alivianarse porque todo el peso se traslada para el tren delantero. En plena recta principal, Miraglio, Todone, y ya Todone mete el auto por afuera. Ya Todone mete el auto por afuera con Miraglio. Miraglio tiene la cuerda. Aquí viene un tránsito complicado, que es el primer sesgo que tiene la recta principal hacia la izquierda y después el frenaje brusco para meterse a la 1 y iniciar el trámite de lo que es la parte trabada de boxe. Fíjese la trayectoria que hizo Todone, ¿no? Todone hizo bien ancho el sector de 1, le dejó una tranquera abierta a Miraglio y a Cisneros. Pero esto no posibilitó a que le arrebataran la primera posición, porque Todone conoce la técnica de no trancar el auto, de no trabarlo, de entrar con más velocidad, de poder salir más suelto el auto, de traccionar mejor, y las diferencias obviamente no las achica segundo y tercero como pasó. Pero ojo con esto, no siempre sale de esta manera. Por ahí algún piloto, fíjese, venimos con la misma maniobra, Todone muy ancho en casi todos los sectores, sigue siendo muy rápido, eso es importante, sigue siendo muy rápido, pero cuando se puede formar una escaramuza entre segundo y tercero, y el tercero puede aprovechar la succión del segundo y encontrar un huequito necesario como para meterse, ahí puede llegar a cambiar la historia sustancialmente en esta cuestión. Casi que nos roban un poco la imagen. Cámara on board sobre el auto de Alejandro Daniel Cisneros, prácticamente debajo del motor del auto de Rodrigo Miraglio. Bandera azul que aparece allí en el final de la recta principal. Todone sigue siendo el piloto que elige el radio más amplio que tiene el autódromo de Gualeguaychú, mantiene las diferencias, pero atención a lo que comentábamos en la vuelta anterior, Cisneros ya empezó a estudiar un poco la succión de Miraglio, sabedor que en este autódromo trabajando en tándem para la succión es importante y que eso lo puede acercar precisamente a la definición de cualquier maniobra. Ahí entran segundo y tercero, aferrado a la cuerda. Todone no, todo por fuera. Aquí hace lo mismo Todone, ingresando al curvón del hangar, también por afuera, con un radio muy amplio, muy amplio. Es como que ocupa toda la pista y esto le posibilita girar mucho más rápido. Los parciales de curva son sin duda muy rápidos los de que ocupa precisamente Todone. Ahí estábamos viéndolo a Maxi Lozano, trompo completo, el auto queda en la isla de la curva 1 y es muy probable de que esto genere un auto de seguridad, ¿no? Y se reorganice todo de nuevo. Ahí estamos precisamente con bandera amarilla, auto de seguridad, y se va a evacuar el auto de Maxi Lozano, que había quedado en un lugar incómodo. Auto de seguridad que a esta altura de la carrera realmente complica y mucho, porque se enfría todo, se enfría la temperatura del neumático, se cae una libra y media, dos, el neumático cuando se enfría. Hay que empezar a funcionar con un auto distinto, ¿no? Con un auto diferente. Y fíjese si no fue la ocasión para Cisneros, que ya dio cuenta de Rodrigo Miraglio. Y no solamente Cisneros ya lo mira por el espejo retrovisor a Miraglio, sino que ahora lo está mirando a Todone con muchísima atención. Y vamos a ver si Todone tiene la comodidad de ese radio amplio que empleaba en las vueltas anteriores. Cámara on board, fíjese la maniobra. Perfecta la maniobra, Todone ancho, pero Cisneros, no todos los pilotos son iguales, ¿no? Entra muy rápido por el interno, va a cubrir las espaldas en todo lo que es la parte posterior a boxes, en este lugar puntualmente, la va a cuidar de manera considerable. Ahí estamos viendo trompo completo de Mariano Mendiburu, que queda en sentido contrario en el sector de uno. En esta maniobra que decíamos recién, Cisneros se catapultó a la punta, sin dudas alguna, sacándole una diferencia notoria, ¿no? Notoria, y esto tiene que ver, a mi modo de ver, a mi criterio, la utilización del auto de seguridad en el momento que cayó el auto de seguridad, cómo estaba el auto y cómo reinicia después el auto. No son los mismos autos, insisto,
se enfrían los neumáticos, se pierde un poco de libras, cambia el oxígeno. Bueno, todas estas circunstancias hacen a que el auto por ahí caiga en su rendimiento y que a otro le caiga mejor. Porque el auto de Cisneros, después del relanzamiento, pasó a ser otro auto, ¿no? Totalmente diferente a lo que venía a esta parte de la carrera. Inclusive con esta diferencia que logra, ya prácticamente en las 7 décimas de diferencia, cuando estamos a 3 y fracción de terminar esta carrera de Gualeguaychú. La diferencia con Todone es a 7 décimas, 1:19 con Miraglio, estaban muy pegados Miraglio con Todone, Román Fontana, que estaba en otra discusión, pero antes del auto de seguridad, porque ahora, después que reingresó el auto de seguridad, Fontana vuelve a ser protagonista, se va a prender en la lucha, ya es el cuarto de un Miraglio, y también Turano se acerca a este tándem con esta circunstancia. Es decir, esto habla un poco de lo que comenzábamos esta final y decíamos, ¿no? El TC850 nos tiene a veces acostumbrado a que en mitad de carrera o el 75% de la misma, allí se empiecen a generar realmente maniobras espectaculares con culminaciones de finales casi de bandera verde. Está terminando la final del TC850 y nos vamos a dar el lujo de ir clasificándolos. Alejandro Daniel Cisneros, con 20 minutos 46 segundos, 245 milésimas, se va a quedar con esta final. 7 décimas de diferencia con Fabio Todone. Rodrigo Miraglio a 1:19. Román Fontana, en un gran trabajo reapareciendo Román, después de mucho tiempo, logra la cuarta posición. Fíjese qué hermoso trencito, ¿eh? Tremendo, tremendo. Faltaba Turano sumarse ahí nomás. Está quinto Maxi Turano. En la sexta, Rafael Neiber, con Gabriel Schneider, sexto y séptimo respectivamente, pilotos que vienen del SP1000, que no desentonan en nada y que le han dado la categoría una bocanada de aire puro, sin dudas, ¿no? Gonzalo Salas, en uno de sus mejores trabajos, octava posición. El Doc Fernando Fusaro, un poco retraído. El Doc es segundo de la Senior, porque Salas gana la Copa Senior. Después de Cuestas, clasifican Mariano Mendiburu, Martín Miraglio, Rubén de Geneve, Maxi Lozano, Claudio Riffel, Joaquín Blanc, Néstor Guerrero, Juan Martín Aliau, Julián Mendiburu y Federico Blanc. Quien gana la Senior fue Gonzalo Salas, el segundo Fernando Fusaro, el tercero Mariano Mendiburu, el cuarto Rubén de Geneve, la 17ª posición y quinto de la Senior, Néstor Guerrero. Final del TC850, entonces, gran triunfo de quien estamos allí, parados, sentados cómodamente dentro del auto con la cámara on board, Alejandro Daniel Cisneros. Banderazo cuadro para el Claritense. Bueno, Alejandro, en lo más alto del podio, felicitaciones. Bueno, ¿cómo se vivió esa final, peleadita? Bueno, muchísimas gracias, Pericas. La verdad que sí, sabíamos que no teníamos el auto más contundente, pero sí que por ahí en lo trabado era bueno, iba rápido. Así que bueno, había que esperarla la carrera, fue una carrera complicada, ellos venían muy fuertes. Yo con ellos venía bien, ahora cuando me tocaba cinchar el tren seguramente no iba a ser tan fácil. Nada, se dio todo, Gogi empezó una falla y que a pesar de todo se mantuvo ahí. Y bueno, Fabio venía por ahí un poco complicado con el chasis en algunos lugares. Ahí faltando 3 vueltas, él se fue un poquito ancho y pude meter mi auto. Y bueno, sabía que después si yo podía aguantar las rectas, lo difícil, o sea, en lo trabado iba a ser un poco de diferencia. Y así fue. Después me asusté por la última vuelta, cuando pusieron un cartel de última vuelta, empezó a patinar el embrague del auto. Marchaba bien, pero patinaba, así que nada, había que acelerarlo con mucho cariño. Esa última vuelta fue eterna. Y la verdad que no vi el cartel de última vuelta, así que no sabía. Cuando entré a la recta y vi la bandera cuadro a flamear, sentí un alivio inmenso, ¿no? Bueno, Ale, felicitaciones, loco. ¿Y para quién se la dedicamos? Nada, para Elian. Elian labura un montonazo. Para Rubén, que también labura un montón. Tenemos que seguir trabajando. El año es largo, falta un montonazo todavía. Venimos muy bien, pero bueno, tenemos que estar ahí. La verdad que para ellos, tanto para Elian como para Rubén, que laburan un montón. Y bueno, y la familia que me aguanta en esto, que por ahí resonga un poco, pero igual está prendido a la tele, prendido a la radio. Así que nada, para ellos un abrazo enorme. Bueno, Fabio, nos llevamos la segunda serie, debido a un accidente también, pero bueno. Y la final por poquito. Federica, ¿cómo estás? Sí, la verdad que estamos re contentos. Yo en lo personal, siendo muy competitivo conmigo, me vuelve a pasar factura la falta de experiencia. Era cuestión de aguantar la carrera nomás, porque le habíamos pasado el Gogi y habíamos quedado primero.
hicimos unas 4 o 5 vueltas primero. Yo sé que Cisnero no me va a pegar, no va a hacer una jugada sucia, nada por estilo. Entonces era cuestión de tratar de tapar lo más que podía y hacer el radio de giro. Y bueno, por un accidente entró el pescar, como la misma vuelta que en Concepción. Se me enfrían las gomas, no entendí la jugada del pescar que entraba en medio del circuito. Pensé que entraba acá en calle de boxe y nosotros hacíamos una vuelta previa más. Entonces, bueno, todas esas cuestiones cuando me falta todavía relacionarme con la categoría. Pero bueno, son cuestiones personales que mientras sea de mí, sé que las puedo mejorar, las puedo pulir. El equipo está recontraenchufado, laburan todo el tiempo. Mi amigo también que me acompaña, toda la gente que está atrás también que me apoya y que muchas veces hacen el trabajo mío para yo dedicarle a esto. Así que más que contento. Lamentamos el primer puesto porque es una mochila que ya llevo dos o tres carreras tratando de sacarme. Pero bueno, estamos ahí. Clasificamos una décima, nos llevamos la serie y segundo en la final. Bueno, Fabio, felicitaciones. Igualmente ya se va a dar el escalón más alto. ¿A quién se la dedicamos? Déjame dedicársela antes que nada al viejo, al equipo, a Cipel, a Enzo, a Polenta, al Choli, a Matías, al tornero, al Dani Viola, como te dije recién, toda la gente que está atrás de esto, a Polenta, que pobre gordo, se vino del campo, dejó de trabajar para estar con nosotros, al Edu, a Bernardo, a Gonzalo, la verdad que muy contento y muchísimas gracias. Bueno, Gogi, nos llevamos la serie. La final casi por una falla. Sí, la verdad que sí, tuvimos una charla seria, en las últimas vueltas empezó a fallar el auto y bueno, no le pudimos encontrar la solución para la final. A partir de la quinta, sexta vuelta empezó a fallar el auto y se empezó a venir bastante para atrás. Así que bueno, no hubo para más, hubo que tratar de defender la mayor cantidad de puestos que se podían. ¿A quién se la dedicamos hoy? Toda la familia, el equipo que labura en el auto, al Flaco, por el laburo que hacen el chasis y el motor. Bueno, al resto del equipo, al Juanma que no pudo venir, al Ale Cuesta, a mi hermano, a todo el resto y bueno, a la familia, fundamentalmente que se queda allá haciendo el aguante, apoyándonos y nosotros lo venimos a correr tranquilo. Bueno, Gonzalo, felicitaciones en lo más alto del podio. ¿Te gusta estar acá? Sí, la verdad que muy contento y bueno, más que nada tengo muchísimos agradecimientos a toda la gente, a todo el equipo, a todos los compañeros de la categoría que venimos peleándola y tratando de levantar esto que se inició ya hace un tiempo y que bueno, estamos viendo los frutos y muy conforme, muy contento, satisfecho y muy orgulloso a la vez de ser parte del TC850 entrerriano. Ahí está, que no es poca cosa. Ahí está, ¿a quién le dedicamos? Bueno, fundamentalmente a todo el equipo, a la familia, a la gente que siempre me estuvo apoyando. Y bueno. Vale la emoción, vale la emoción. Sí, de una. Bien que vale. Bueno, Doc, felicitaciones, muy linda carrera. ¿Te divertiste? ¿Cómo la pasaste? Bueno, la verdad que en principio no la pasamos muy bien porque en lo deportivo cuando no va, uno se amarga un poquito. El Fer Bevilacqua, primero agradecerle a él que el trabajo que está haciendo es increíble. No pudo venir, así que estábamos un poco solos en la cuestión del motor. Y bueno, por teléfono dijo, vamos a cambiar esto, y le dio en la tecla y encontramos el auto. Estábamos 2 segundos más lentos en los parciales de recta, en la serie y en la final, bueno, hicimos el cambio y por lo menos logramos los mismos parciales de recta que los de adelante, así que nos vamos con un auto entero. Creo que estamos primeros en la Copa Master. O sea que tenemos buenas chances para el campeonato y bueno, y Mariano me dice, a mí me da una, me tenés que pegar una para que hable y dos para que me calle. Bueno, un saludo para todos. Primero a Gonzalito felicitarlo porque es otro de los baluartes que tenemos. Bueno, les cuento una vez. No. Bueno, Mariano, felicitaciones, muy linda carrera, ¿te divertiste? Sí, por supuesto, siempre estar con los chicos es venir a pasarla bien, sí, seguro. Bueno, ¿a quién le mandamos saludos? Le agradecemos. Por supuesto al equipo, al Pepul Racing, que está siempre presente, a toda la familia que nos acompaña, a los amigos que vienen siempre, y bueno, los auspiciantes que nos dan una mano para poder estar acá. Y
en Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Todo accesorios, todo en equipamiento, cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752 San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferret Sur, ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Dale me gusta a Supermercados 207, a la verdulería, que es como estar en tu propia granja, la carnicería, con los mejores cortes para tu parrilla, la panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercado 207, además con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercado 207, es bueno que estés acá. Ferretería mayorista para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581 472094 Setur 2488 San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay.
Automotores Tío Polo. Multimarcas, 0 kilómetro. Usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses. Solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo. Avenida Urquiza 1862. Villa Elisa, Entre Ríos. Hasta aquí hemos llegado, amigas, amigos. Gracias, muy amables. Y nos volveremos a encontrar con todo el rugir fierrero la semana que viene en el aire del 10. Que la pasen bien.